gustan los parques de atracciones y viajar en familia, que sepas que este sí o sí es tu vídeo. Y si no, te digo también que te quedes porque seguro que te pica la curiosidad. Estamos en Tarragona, en Port Aventura, en su nuevo hotel Colorado Greek. Y digo nuevo porque todavía huele a pintura. Este fin de semana se estrena, así que somos los primeros en dormir en esta habitación. Una habitación enorme de 41 metros cuadrados, espectacular, ambientada en el viejo oeste. Así que si quieres descubrir todo sobre el hotel, este es tu vídeo. He de decir que lo primero que me ha impresionado del hotel ha sido la entrada. Tiene una entrada no directamente al parking, ahora os lo enseñaré, sino una entrada, digamos, al hall de fuera y otra al hall principal, que es impresionante. Las habitaciones también están súper bien, de verdad que lo estamos estrenando. Se nota además en el ambiente que prácticamente, como diría mi padre, la están peinando. Así que si te apetece cotillearlo y conocer todo sobre este nuevo hotel, ¡empecemos! Entrada a Colorado Greek. Para que os situéis, allá arriba está la entrada al Hotel Gold River, a Sullivan City. De hecho, ahí están los Callaghan, y ese tejadito de ahí es la mansión de Lucis. Pues aquí es la entrada al hotel. Se accede por esa cuestecita de aquí y entramos al hotel. Hay muy poquita gente y hay muchísimos detalles que recuerdan al viejo oeste. Y luego hay rinconcitos donde la gente se puede sentar a esperar, a charlar. Aquí hay unas escaleras que bajan a la parte de abajo. Allí hay una pequeña cafetería que se ve la barra, y al otro lado, allí fuera, está la parte del restaurante y buffet. A ambos lados tenemos parte de las habitaciones. Y ahora entramos a la habitación. Una habitación enorme. Voy a encender la luz. Hay un pasillo bastante amplio con todo un armario empotrado aquí, perfectamente vestido. De hecho, esto me lo he dejado abierto. Y bueno, pues por ejemplo aquí tenéis varias almohadas. De aquí pasamos a la habitación, que tiene pues un pequeño baúl para apoyar, un escritorio con la televisión enorme. Ahí hay un pequeño rincón pues como de escritura, ¿no? Con ese sillón que es súper cómodo. Y aquí están las dos camas de matrimonio enormes. De aquí el principio, allí, yo que sé, puede haber fácilmente 8 metros, 8 o 9 metros. ¿Qué os parece? Todo ambientado con detalles del viejo oeste. Y de aquí fuera están los exteriores del hotel por la parte de detrás, y ese de aquí es el edificio de buffet, ¿no? Donde se sirven los desayunos y las cenas. Esto es el comedor. He llegado aquí la primera. Es un desayuno buffet súper, súper, súper completo. Nos atarán ahora. Una parte aquí, la parte central y otra parte más allá. Capacidad para muchísimas personas y hay bastante espacio entre las mesas, así que no es agobiante. Hay muchísima, bueno, pues por ejemplo, bollería, cereales y galletas. Aquí es que lo están ultimando. Yogures, un montonazo de fruta, quesos, embutidos,
una maravilla.